En momentos de aflicción, desesperanza y miedo, siempre pensamos en que todo va a salir mal. Nuestra mente se nubla y tomamos decisiones equivocadas. Hoy te invito a que cuando tengas duda, angustia, pesimismo, desilusión o cualquier sentimiento que cause aflicción a tu corazón, leas este versículo donde Dios nos promete consuelo y fortaleza para seguir resistiendo en este camino llamado vida. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Nuestro Padre desea que tengamos vida y vida en abundancia. En Él encontraremos gozo y sustento. Nos envió a su Hijo para que sea consuelo y fortaleza para nuestro corazón. Como un niño pequeño se aferra a la mano de su Padre, dejémonos guiar por nuestro Señor. Confiamos siempre en ti. Deja todos tus problemas y aflicciones en las manos de Dios. Verás que la carga será menos pesada. Confía en su palabra y dile: hoy, Señor, dejo ante ti esto que no puedo cambiar. Estoy cansado de seguir luchando. Ya no tengo fuerzas. He derramado lágrimas y ya no puedo más. Me inclino hacia ti para que me des fortaleza y valor para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Te amo, Padre. Tú eres mi refugio.